Bueno, pues estoy feliz porque gracias a Dios todo me salió bien ante el doctor. Y pues lo único que por una parte estoy triste por mi hijo Bruno, me hace falta. Pero encontré a mi esposa, como ella que ya venía ya, y se, la escuché bien alegre. Yo sé que ha salido bien, ella ha salido bien, está bien alegrita. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué tal? Por aquí, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios, todo salió bien. ¿Sí? Ah, gracias a Dios, sí. Estaba preocupado porque la dejé bien malita. Sí, pero gracias a Dios todo me salió bien. Qué bueno, me alegro porque estaba bien mal. Sí. Sí, se puso muy mal. Sí. Y mi hija se quedó triste también porque gran falta, pues. Sí, yo sé, y pues también yo vengo un poco triste también por mi hijo Bruno, pues porque no está en casa. ¡Mamá, volviste! Hola, hija, sí, hija, gracias a Dios, ya estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Qué te dijo el doctor? Pues todo me salió bien, hija, gracias a Dios. Bien. ¿Tu corazón está bien? Ya, la presión, sí. ¿Y los exámenes? Pues todo me salió bien. Gracias. Qué bueno, gracias a Dios que todo sí, salió bien. Todo ha salido bien, gracias sí, a Dios. Mi hermano, ¿no? Viene. Por allá está. ¡Anthony! ¡Anthony! No viene. Lo voy a ir a traer entonces. Voy a decirle que viene a su mamá. Oh, mi madre, sí. Estaba chequeando ahí varias cositas ahí del rancho, Madre. Qué bueno, hijo. ¿Cómo te ha ido? Bien, todo bien. ¿Cómo veniste, salud ya? Ya, bien. Qué bueno, madre. Gracias a Dios. Se siente bien. ¿Cómo te has portado? Súper bien, ¿verdad, padre? Sí, usted hoy se ha portado bien. Qué bueno. Un par de problemitas ahí nada más, pero como de todos modos, así es. Sí, ¿no? Sí. Siempre pasa, sí, así. Pero sí, se ha portado bien, hasta sí. Conmigo no estaba muy rebelde. Ah, sí. Qué bueno, eso me da gusto de que todo esté funcionando bien. Porque pues, cuando él se le daba la comida y estaba renegando, sí. No, y hoy todo lo está haciendo bien. Ah, qué bueno, sí. Me alegra entonces que todo esté bien. Sí, así es. Pues, ahora ya solo falta que mi hijo Bruno esté para que toda la familia esté mejor. Oh, Bruno, ¿todavía te acuerdas, madre? Sí, claro que sí. Que no, es mi hermano, ¿cómo no? Me acordaba de él. Yo que no me acordaba ya de él. Para nada. ¿Cómo no, fuera no. Tu hermano? No sé, no me da. No me acordaba para nada de él. Mami, nosotros siempre lo estamos. Sí. Gran falta. Y pues venimos. Está bueno, a usted le hace falta a mí no. Por eso que no me acordaba. Sí, hijo, hay que acordarse de él porque es su hermano, así como yo me acuerdo porque es mi hijo. Porque ni sabemos cómo está, si está bien o está mal, no sabemos. Él dijo que iba a estar comunicándose con nosotros y no lo ha hecho. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Te alegras tú, ah? ¡Ajá! ¡Feliz! Sí, feliz. Pues, feliz que él no ha vuelto todavía. Es una lástima que no te recuerdes de él. Pero al rato al ver, yo tengo fe que a mí no va a volver. Sí, yo también tengo fe. No tengas fe, hombre, pierdanla. La fe no es buena. Bien, él va a regresar. Somos sus padres. No, no va a regresar, no va a regresar. Bien, ojalá que no. Bien. Bueno, pues ustedes creen que va a regresar. Nada, ya pierdan esa fe, hombre. Sí, va a regresar. Claro, hijo, su hermano va a regresar. ¿Quieres ver? Algún día lo vamos a tener aquí comiendo en la misma mesa, todos juntitos, como siempre. Bueno, a mí, regrese o no regrese, me da igual. Sí, se lo digo, me da igual. No, hijo, usted tiene que portarse bien así como se ha portado hasta ahora, pues. Mira, madre, tú mejor compréndame para que ya te sientas bien de salud, por favor. Yo por ti lo hago de portarme bien, por él no. Pues me alegra que lo haga por mí. Pero si su hermano algún día regresa, no, pero pues si usted, no, sea. Pero si ustedes siguen diciendo su regreso, no. Pues ya. Espérenlo, ay, espérenlo, entonces, espérenlo. Mira, ¿por qué te portas así, Anthony? No seas así. Estaba bien portado y no sé qué le pasa, de repente un cambio. No le gusta que... Bueno, pues vamos, madre, que te cambies. Porque siento que te sientes un poco cansada. Las flores.
sirve el jardín. Está muy hermoso. Pero pues quiero una podadita todo el jardín. Estas flores ya me están arruinando. Por fin he llegado donde mis padres, al fin. Qué cambiado está el lugar. Tal vez todavía me reconocen. ¿Cómo que es mi hijo? No. ¿Será mi hijo Bruno? No, no creo que mi hijo sea. Será mi hijo. Se parece bastante a mi hijo. Solo que ha rebajado un poco. No, no lo canso a distinguir si será mi hijo. Bien, este es mi hijo, ¿eh? Bruno, ¿eres tú, mi hijo? Sí, padre. Has vuelto, mi hijo. He vuelto, padre. Ay, gracias a Dios, mi hijo. Estás en tu casa. Mi amor, hijo, vengan. Padre. Tu hermano ha regresado. ¿Mi hermano? Sí. Regresó nuestro hijo. ¡Hijo! Mira, madre. He vuelto. Todo sucio. ¡Qué alegría! Mira cómo anda nuestro hijo, ve. Hijo, hijo. He sufrido. ¿Por qué anda así? He sufrido. ¿Por qué ha sufrido, hijo? Si todo lo tiene aquí usted, mi hijo. ¿Y qué anda haciendo por ahí? Se me acabó todo el dinero. Jamás pensé eso. ¿Y cómo es que se le terminó todo el dinero, hijo? Como andaba así de lugares en lugares, pero he vuelto, madre, ya no soportaba la vida. Eso es lo que más alegría me da, mire, que está aquí de regreso en la casa. Hija, y que no le pasó dile nada. A los empleados que maten al animal más gordo, que vamos a hacer fiesta, hasta hay que celebrarlo, mi hijo ha vuelto. Sí, ¡ahorita! Y preparen la mejor ropa, ropa nueva. A su hermano también. Y el mejor anillo para mi hijo. Pero padre, yo no quiero que me trates como uno de tus hijos, sino como uno de tus empleados, no, como un jornalero. Mi hijo. Yo lo perdí todo, padre. No, aquí tienes todo, mi hijo. He vuelto. Gracias. ¿Para dónde ibas tú? ¿Para dónde ibas? A decir que preparen una fiesta. Sí, mi ¿fiesta hermana, para qué? Mi hermano ha vuelto. Tu hermano ha vuelto, mijo. Tu hermano ha vuelto, hijo. Mi hermano. Y esto hay que celebrarlo. Hermano. Hermano. ¡No me toques! ¿Por qué lo tratas así? Ha sufrido. ¿Qué te pasa? Que no ha cambiado. Cambias. Si el sufrimiento de él se lo merecía. Mira cómo no, anda. ¿Cómo vas a creer? Me alegro que sientes así. ¿Qué te pasa? Hermano, y no quiero hermano. Fiesta aquí. ¡Va a haber fiesta! Vamos ¡no mira que ha vuelto mi hermano! ¡Tú solo en fiestecitas fiestas, niña! Sí, pues no, sí. No, porque amigo, ha regresado tu hermano, por eso vamos a hacer la fiesta y la fiesta es para la familia. ¡No va a haber fiesta aquí! Y aquí claro lo que manda sí. Son mis padres, no tú. Aquí yo voy a mandar y ya tú cállate. ¡Compórtate, mijo, compórtate! ¿Cómo que tú vas a mandar? Tú eres el papá de todos, ¿verdad que no? ¡Cállate, niña, cállate, por favor! Compórtate, Anthony. Tú no, Anthony. No me levantes la mano a mí. Compórtate. No le faltes respeto a mi padre. ¡Nadie me levantes la mano a mí! ¡Anthony! ¡Compórtate, Anthony! ¡Por favor! No le falta el respeto a mis padres. Tú no eres nadie, ya estás acabado. ¿Qué traes? ¿Sabes qué? Voy a ver qué traes. Mejor vete para allá. ¿Qué traes? ¿Ah? No seas así, mijo. Nada, no traigo nada. ¿Y entonces por qué volviste, pues? ¿Ah? Compórtate, hijo. No te comportes de esa manera. Esa no es la educación que yo le di. ¿Qué trae él? No trae nada porque ha sufrido. Él ha sufrido. ¿Sufrió por qué? Sí, porque él... O sea, por con tu comportamiento, que lo tratabas mal, él se fue de la casa. ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¿Qué te pasa? Pero yo he vuelto porque quiero pedirles perdón a ellos. Yo sé que la regué. Perdónenme, padres, perdónenme. Claro, hijo, sí, yo te perdono. Te perdono también, mijo, levántate. Sí, mijo, estás en tu casa. Él tiene que entender que los tres son mis hijos y a los tres los queremos nosotros por iguales. Esta fiesta la impido porque la impido. Aquí no necesito fiesta yo. Claro que sí, pero la vamos a hacer por fiesta, él. Sí. Por él, por el regreso de él, vamos a hacer la fiesta. Él que vamos se largue, que se largue. No, ¿y sabes que ahorita, él ahorita le voy a decir a los empleados de que hagan la fiesta? El dinero de él ya se lo dieron, ¿ya? Sí, cálmate, pero él trabajando en la empresa como siempre. ¿Por qué no se larga? ¡Ey, cálmate! ¡Ey, cálmate! ¿Qué te pasa? Hija, dile a los empleados que maten aquí el mejor animal, no se menea corto, nadie. Y la mejor ropa nueva y el mejor anillo para tu hermano. Queda regresado y está muerto. Permiso, no, por favor. Pásate aquí. Deja a mi hermana. Si te comportas así, mejor vete. Compórtate, hijo. Compórtate, hijo.
Que aquí no va a haber deja fiesta. Deja a tu hermana, no la trates así también. ¿Qué te pasa? Si solo porque eres más mayor, piensa si que me vas a tratar. Cállate, ya te dije ya. Tú cállate, niño. Compórtate, hijo, compórtate. No quiero tener problemas contigo. ¿Y para dónde vas? Si aquí nadie se va. Déjala. Aquí nadie se va. Y esta fiesta no se va a permitir aquí. Vamos a celebrarlo. Tu hermana regresaba y él estaba muerto, no sabía notar. Y se va a hacer fiesta. Fiesta quieren, está bien. Yo me largo entonces. No la fiesta así, es para que todos así. Estemos entre, en familia. Sí, llegaré a la fiesta entonces. Ahí planéenla, como ustedes quieran. Hijo, no sea así, mijo. Veo que Anthony no ha cambiado. No, hijo, no ha cambiado. Bueno, pues ya todo está preparado, ya los empleados están preparando la fiesta porque hoy se va a divertir porque sí, sí. Mi hermano ha regresado, todo está preparado. Bueno. Gracias, padre, gracias, padre. Vamos a tener fiesta.